pata de nada más. Sí, se escucha acá. Se escucha acá.
llegar otras. ¿Cuál era? Ah, esta. No, esta. Esta. Ok. Pero antes de arrancar, quiero recordar que estamos en el mes de abril. Un mes en el que hace 30 años arrancó una locura. Una verdadera locura. Que si yo hubiese nacido antes, habría hecho exactamente lo mismo. Pero justo hace 30 años nací y me encontré con todo este quilombo. Lo de Malvinas fue la locura de un pelotudo que estaba justo en el poder y se le ocurrió que podía jugar a los soldaditos con Inglaterra, nada más y nada menos. Muchos jóvenes murieron, otros que no volvieron, otros que no, ni siquiera saben dónde están enterrados. Una estrella tremenda. Muchas personas, de hecho, uno que está en la banda vivió parte de lo que fue esa tragedia nacional. Daniel Aira, quiero un aplauso para él. Estaba armado, estuvo 3 o 4 días armado con casco, con todo, para que lo manden a Malvinas. Sí, y no lo mandaron. Tuvo la suerte de no ir, pero... Menos mal que no necesitaba guitarrista. No, menos mal. Bueno, él tuvo la suerte de decir, casi me llevan. Otros no pueden contar lo mismo y otros... O sea, no pudieron contar nada porque no tuvieron la suerte de volver. Bueno, me quedé pensando mucho en esa historia y por eso esta última canción, Dani, la tenés que tocar, pero la dedico a vos. Y bueno, a todos ustedes, quiero un aplauso otra vez. Otro aplauso para Dani. Dios te cuido. No te dejo que te bajes.